Lopez. City, Mexico. He weighs 126 pounds. Introducing Salvador Sanchez. 15 rounds of boxing. Comenzaba el verano de 1980 en Las Vegas, en el Sport Pavilion del Caesar Palace, una revancha esperada. Salvador Sanchez y Dani López, que había tenido una primera edición, esta que estamos evocando, el 2 de febrero de esa misma temporada en Phoenix, Arizona, cuando el mexicano, con ese embate final, motiva que el árbitro pare la pelea. Y de esta manera, Sánchez, a expensas de López, ganaba el campeonato mundial pluma del CMB. Y aquí comienza la revancha. El coloradito López, buscando reconquistar la corona que el mexicano de manera brillante le había arrebatado 4 meses atrás. En el medio, el notable peleador de Santiago Tianguistenco, México, había hecho una defensa exitosa en abril frente a Rubén Castillo, a quien venció por puntos en 15 asaltos. Y esta segunda edición de la saga Sánchez versus López resultó un poco más pareja que la primera, pero de igual forma Salvador estaba dando cátedra de boxeo. Y aquí vemos el final del 13º asalto, con un López que buscaba infructuosamente y un Sánchez que llegaba con todos los contragolpes. Round 14. Épocas de peleas a 15 asaltos. Buena izquierda iniciando la vuelta de Sal Sánchez, que manejaba la zurda como un maestro. Otra vez la izquierda que daña al coloradito, y ahora pasa al frente el campeón del mundo. No luce bien Dani López, que se la jugaba con su poderosa derecha, pero Sánchez seguía mandando con su boxeo de excelsa técnica y sus contras punzantes y precisas, como esa derecha que vuelve a llegar. El árbitro Mills Lane comienza a ver detenidamente el rostro tumefacto del púgil de Utah. Y Sánchez, que acierta una combinación precisa, una derecha más y se terminó. Señoras y señores, la revancha también fue para Salvador Sánchez. En esta oportunidad, en el round 14. Aquella vez fue en el 13. Pero la definición fue muy parecida. López perdió antes del límite, pero finalizó de pie. Hasta el próximo knockout. Hasta el próximo recuerdo.